Good evening. Welcome to our Mass at midnight here at Our Lady of Mercy. We'll be ready to begin in about a minute. Bienvenidos a nuestra celebración de la misa de la noche. Vamos a comenzar. Quisiera recordar a los que están en casa que es de favor de celebrar con nosotros esta misa, de pagar atención y de enfocarse en lo que hacemos. Ese es el propósito de oración. ¿Sí? And so for those who are home watching us, ask you, please make sure that you put aside all your distractions and pay attention to the Mass at this particular time and its beauty in our prayer. Good evening. Please turn off your phones and other devices, and please stand and join with us on our entrance hymn, O Come, All Ye Faithful. Thank you.
regocijando en el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Conscientes de nuestros propios pecados, confiamos en Dios, quien nos perdonó de todo. Señor Jesús, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios y el Hijo de María. Señor, ten piedad. Sobre
bed with my chosen one. I have sworn to David, my servant. Forever will I confirm your posterity and establish your throne for all generations. Your name may rejoice all the day, and through your justice they are exalted. Forever I will sing the goodness of the Lord. He shall say of me, you are my Father, my God, the rock, my Savior. Forever I will maintain my kindness toward him, and my covenant with him stands firm. Forever I will sing the goodness of the Lord. Que ordenaba un censo en todo el imperio. Este primer
primer censo se hizo cuando Quirino era el gobernador de Siria. Todos iban a amparonarse cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David y madre Belén, para embarazarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman. Les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto, se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. From the Gospel according to St. Luke. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. So all went to be enrolled, each to his own town. Joseph too went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, that is called Bethlehem, because he was of the house and family of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to have her child. And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were shepherds in that region, living in the fields, keeping the night watch over their flock. The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were struck with great fear. The angel said to them, "Do not be afraid. For behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly, there was a multitude of the heavenly host of the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth, peace to those on whom his favor rests." Palabra del Señor. Alleluia. Shortly after I entered the college seminary, the associate at my home parish sent me a note card. And the front of the note card said, "God still loves the world." So,
I've kept that card with me all these years. I still have it. Because no matter what happens, God still loves the world. What a big difference between the story of the Nativity of Jesus today and the story. The government orders everybody to go to their own towns to be enrolled, and so everybody's traveling, everybody's going out in order to be enrolled, be counted in the census. Today, people are being told, stay home. Don't go out, don't be doing a lot of traveling. And of course, more than anything, whatever the government says, most people don't want to listen to. So, it's completely different. Completely different. But there is one thing that's still the same, that is proven in this gospel in our lives time after time after time. No matter what's happening, no matter how crazy things get, no matter how dark it looks outside or in our world, God still loves the world. And God's will be done. Because while everybody else is traveling, while there's no place to find for them to stay, the child is going to be born. God's will be completed. And that should give us great hope that no matter what else might be going in our world, God's will still be done. And God still loves the world. It's a very simple reality that this gospel speaks to. But once that is out there, once it is spoken, that the child is born, well, then all kinds of things start to happen. Workers out in the fields see visions. Angels speak to them. And the fear that fills them up is immediately dispersed. Simple phrase, fear not. And not just one angel can proclaim the good news, but a whole multitude of the heavenly hosts to sing, to call forth from them, the shepherds, and from us, the power of this day, the birth of Jesus Christ. And so it goes something like this. I may need to use this. It's number 288. But I'm not going to do it yet because I have to do all that in Spanish first. So, cuando era seminarista en la primer año de la universidad, yo recibí una tarjeta de la cura de la parroquia, de mi parroquia. Y él me mandó una tarjeta que dijo simplemente al frente, hay un día, Señor, ama. Este mensaje bien poderoso, yo guardé hasta hoy mismo que tengo para algunas veces de ver, leer y recordarme que sí, el Señor ama al mundo. ¿Y qué diferencia entre la historia, el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, y nuestro tiempo? En esos días el gobierno mandó todos de inscribirse y todos estuvieron viajando. Y hoy no queremos viajar porque hay la pandemia, la posibilidad de mucha enfermedad. Y lo que dice el gobierno, nadie quiere escuchar, ¿sí? Tal diferencia. Pero hay una cosa que es seguro, que no se importa lo que pasa en cualquier tiempo,
No se importa tan oscuro es el mundo, tan desesperado es el corazón. Dios ama el mundo. Y Él va a cumplir su voluntad. En esos días, no hubo posada para José y María, pero el niño iba a nacer. Y dio a luz su primogénito. También en nuestros días, no se importa lo que pasa en cualquier momento, estamos seguros que el Señor va a cumplir su voluntad. Y su voluntad es de recordarnos que Él nos ama. Y hay una razón para regocijar. En este evangelio, con el mensaje bien simple. Después de asegurarnos que sí, Dios cumple sus promesas, un ángel habla de las grandezas del Señor. Y los pastores que tuvieron mucho miedo con una palabra, estaba calmo. Y con el único ángel apareció muchos ángeles cantando, glorificando a Dios y animándonos de unirnos con ellos y de regocijar en este día, en esta noche, en este nacimiento de nuestro Salvador. Es número 288. Y el mensaje de ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Hacia Belén se combina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Rejoice, 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 rejoice and rejoice once again, that the Virgin and her husband to Bethlehem are now traveling. De pie, por favor. Confesamos juntos nuestra fe. I believe one God, Father, Almighty, Maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father of all ages, God of God, light of light, presentemos nuestras necesidades y peticiones a Dios. Favor de responder. Señor, acompaña a tu pueblo. Señor, acompaña a tu pueblo. Please respond, Lord, be with your people. Lord, be with your people. We pray for the church, the body of Christ on earth. Through our words and actions, may we bring the true presence of Christ to everyone we encounter. We pray to the Lord. Señor, acompaña a tu pueblo. Oremos por un incremento en vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, que más y más jóvenes sigan a Cristo fielmente en su vocación. Roguemos al Señor. Señor, acompáñanos. We pray for Our Lady of Mercy Parish.
that we will celebrate the presence of Jesus among us by renewing our commitment to living as his disciples. We pray to the Lord. Oremos para que el regalo del Hijo de Dios renueve el amor y unidad en familias que están separadas por distancia o discordia. Roguemos al Señor. We pray for the poor and neglected who live among us. May we be a source of joy and support for them. We pray to the Lord. Oremos por Soledad Hernández, Concepción Moya, Lourdes Martínez, Ana González, Dan, Mary Foley, John Lowry, Erica Becerril, Carlota Garcia, Rosario Pina, John O'Connor, Javier Rosada, Sylvia Neri, Kirk Jentz, Veronica Jentz, Antonio Romero, Reina Malabé, Aida Santos, Emily Castelo, y todos los enfermos y heridos, para que Dios los llene de fuerza y esperanza. Roguemos al Señor. Señor, compañero. We pray for all the recently deceased, especially Ronald Manchowski and Maria Aurora de Jesus Jara, that they may rest in God's peace. We pray to the Lord. Oremos especialmente por el pueblo de Nuestra Señora de la Merced. Roguemos al Señor. Dios lo conoce. Cuando tu Dios sufrió en la cruz, confió a sus discípulos el cuidado de su madre. Y por medio de su propio sufrimiento, construyó un camino de fe para todos aquellos que creen en él. Ayúdanos a abrazarnos unos a otros como hermanos y hermanas, y así fortalecer la familia que Cristo nos ha llamado a ser. Que encontremos consuelo en los brazos maternales de la tierra, y caminemos juntos para encontrar en Cristo los resultados de nuestros corazones y en los corazones de los demás. Que el Espíritu Santo bendiga nuestra nueva familia y demos testimonio de ti, Dios y Padre nuestro, por Cristo nuestro Señor. Amén. The Lord is our side. Please be seated. There is one collection tonight. I want to collect the part.
sacrificio mío de ustedes sagrado, Señor Padre, por Dios, por favor. Y rogamos, Señor, que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado, para que mediante este sagrado intercambio lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya, el que vivirá por los siglos de los siglos. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our great and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the midst of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in Christ God made visible, we may be caught up through him in love of things invisible. And so with angels and archangels and thrones and dominions and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glorious without end we have played. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu nuestro Señor, que aceptes y bendigas en sus dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todos por tu iglesia, santo y católico, para que alcances la paz, la protejas, la comprendas en unidad y que la gobiernas en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Blas y sus obispos rurales, especialmente Marco, con Padre Bolívar, Padre Leo, con nuestros diáconos, Roberto, Allen, Romero, Radio, Efraín, Paco, Oriol, a las hermanas y todos los demás que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la vida, veneramos la gloria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Señor, quien conservó su virginidad dio a luz al Salvador del mundo. Veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Cristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sexto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóbulo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta con nosotros en el cuerpo de sangre y el amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la misma de su pasión, tomó pan en sus santas venerables manos, elevando los ojos al cielo, así que Dios Padre, su Hijo poderoso, dando gracias de que dijo, no
Moisés odió a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos bien, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice in his holy and venerable hands. And once more, giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Remember also, Lord, your servants. We have gone before us with a sign of faith, and raised to live in the spirit of peace. Grant them, O Lord, we pray, and always live in Christ, praise your fresh life and peace. Trespass against us, and lead us not into
Señor, con el pleno apóstol en los días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre en libre pecado y protegidos en toda perturbación, mientras nos esperamos venir en glorioso nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, que no te pases estoy. No tomes en parte nuestros pecados, sino en fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, conserva la paz y unidad, que vives en reinos por los siglos de los siglos. Peace of the Lord with you always. And with your spirit. Dense fraternamente la paz. Let us offer each other a sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
So the decree is out there. We have it in both languages, but the diocese only publishes it in English, and so the Spanish translation is not official. We think it's accurate, but we can't call it an official translation. But it's also in the back. It's a very long decree, so I'm not going to read the whole thing out for you because it's in both languages. But it's there if you are interested in seeing what it says. It's there available for you to read. If you have any concerns about the decree, you have to bring them up directly to the cardinal. You can send a petition to the cardinal asking him to reconsider. But the decree becomes effective after it's been published. Also, in the Vatican Church, we have calendars available. Both in English calendars and Spanish calendars, look at the calendar. If you can't read it, probably means it's in the other language. Feel free to take a calendar home with you. There's plenty of them available in the back of the church there. And that's for 2022. So we're not giving you a 2021 calendar. We're going to give you a 2022 calendar and set you on your way. Also, I'm trying to think what I have to talk about in Spanish now. Also, this next weekend is the New Year's Day and the celebration of Our Lady of the Clouds. Our Lady of the Clouds celebration is twofold. One, there are 3 days of prayer on Tuesday, Wednesday, Thursday, the 28th, 29th, 30th. And that prayer will be adoration of the Blessed Sacrament. There will be a rosary presided as well as a talk by one of the deacons or one of the priests, depending upon which day it is. And then the celebration itself is at the 1 o'clock Mass on New Year's Day. The schedule for both this coming Sunday and then the New Year's schedule. So, because Christmas falls on a Saturday, we are not going to have this 5:30 Mass on Saturday night and Christmas Day night. Rather, the regular schedule for Sunday will happen starting with 7:45 in English and 11:15 in English, 10 o'clock over at St. Francis, and then again the regular schedule in Spanish, 9:15
1 o'clock here and 12 noon over there. That will happen this weekend, as well as then next weekend with New Year's Day. We'll have the New Year's schedule that's printed in the bulletin. There's a vigil mass at 5:30 on Friday night, and then the New Year's Day masses are 9:15 in Spanish. That's for those who don't want to attend the Spanish celebration of Our Lady of the Clouds. And then 10 o'clock in English over there, and 11:15 in English over here, and then 1 o'clock or 12 o'clock in Spanish over there, and 1 o'clock in Spanish here, which is the celebration of Our Lady of Newman. There will be no 5:30 mass next Saturday because New Year's Day, again, holding to the holiday, and the Sunday following. And then it'll be the regular Sunday schedule for January 2nd, which also happens to be the Feast of the Epiphany. So it gives you a quick synopsis of the schedule. And then we are celebrating, or planning on celebrating, our 111th anniversary this coming September with the Feast of Our Lady of Mercy. There is a dinner dance that is being planned for that night. If you are interested in being part of the planning, please talk to Father Bolivar, and he will get you on the committee and give you a job right away so you don't feel left out. And then tickets for the dinner dance will start being sold in January. Because it's a significant fundraising event, and you can make payments on the tickets as well as paying them out however you want to do that. We are also seeking sponsors for the event, so if you know people that who are willing to sponsor the event, again, talk to Father Bolivar or someone on the committee. Then youth group, our teenage youth group, so that's everyone from 8th grade through all the years of high school. The next youth group meeting is January 2nd, celebrating the new year, celebrating the three kings. And then generally it's every 2 weeks. So please check the bulletin for the youth group. We want to see you there. If you're in high school, if you're in 8th grade, we want to see you there. Then, finally, we're going to restart the marriage and family ministry program that we've had in the past. It's a great opportunity for married couples. It helps them on their way into support. As you know, the next meeting for the marriage and family group will be on January 9th from 3:30 to 5:30 p.m. Both the youth group and the marriage and family ministry meet in Ryan Hall. And then to everyone who helped with the giving tree, who bought presents or made contributions or whatever, thank you very much. We were able to give a gift to all 150 residents at Ambassador Nursing Home. We were able to take care of all of the children from the families who had asked for help, as well as we've been raising money both through this and with the Baptismal Prayer Group, we've been raising money, and we'll be giving at least a minimum of $10,000 to the missions in Tanzania. I don't have the full amount yet because people are still bringing in contributions. But there'll be at least $10,000 going out to help Father Zacharias in building the parish out in Tanzania. So thank you very much for all your support for that. En español. So primero, toma un boletín, por favor, lleva un boletín a casa. El boletín de Navidad es más grande que normalmente y tiene mucha más información sobre la parroquia, sobre los ministerios y todo eso. Por favor, de leer, lleva a casa. Y también hay otro boletín para el domingo. Debe de asistir a la misa dos veces, ¿sí? Hoy, o también después para la Navidad y otra vez para el domingo este año. Y también las misas del domingo, no vamos a tener una misa mañana a las 5:30 de la noche, normalmente en español tenemos una misa sábado, pero porque cae de Navidad, no vamos a cancelar esta misa solamente por este sábado y el siguiente, porque también con el nuevo año cae de sábado. Favor de asistir a las misas con la Navidad, tenemos la misa está en el boletín. Y para el año nuevo vamos a tener una vigilia en español a las 5:30 el viernes. Y también las misas en horario para el año nuevo, 9:15 en español, 11:15 en inglés. A la 1 de la tarde será la misa para el coro de la Virgen de la Nube, la celebración de la Virgen de la Nube. A San Francisco tenemos misas a las 10 en inglés y al mediodía en español. Y también
va a encontrar atrás un decreto del cardenal. Si quiere llevar a casa, está bien. La traducción en español no es oficial. La diócesis es solamente imprime en inglés y nosotros debíamos de traducir. Creo que la traducción es correcta, pero no podemos llamarlo oficial. Este decreto dice que el templo de Inmaculada Corazón de María no es necesario para usar como templo no más. Por eso está desconsagrado a ser simplemente de usar para cualquier uso secular. En este nos permite de vender la propiedad de Inmaculada Corazón de María y usar este dinero. Vamos a dividir las ganancias con San Eduardo y nosotros, y podemos usar este para los ministerios aquí. Si está en contra de esta opinión, por favor de escribir al cardenal, una petición al cardenal para considerar su decisión. Y también atrás del templo va a encontrar calendarios, son gratis para ustedes para el año nuevo. Calendarios en inglés y también en español. Por favor de buscar al frente si puede leer o no puede leer. Este puede reconocer su calendario o no. Y también estamos planeando celebrar el aniversario de 111 años de la parroquia este septiembre en la fiesta de Nuestra Señora de Merced. Vamos a tener una cena baile y este es un evento para recordar fondos significantes para la parroquia, ayudar a la parroquia. Si está interesado en ayudar en la planificación de este evento, por favor de hablar con el padre Bolívar para conocer más. Él va a concederte una carrera directamente y también de decirle cuándo se reúne el comité. También para los jóvenes. Los jóvenes que asisten en el octavo grado de la escuela o están en la secundaria están invitados a participar en el grupo de jóvenes. Esperamos todos los jóvenes de participar. Esta reunión será el 2 de enero para comenzar el año nuevo también de celebrar los magos, ¿sí? Este grupo se reúne abajo en el sótano de Bryan Hall y todos los estudiantes están invitados. También, finalmente, vamos a comenzar otra vez con el grupo de matrimonios y familias. Este grupo se canceló sus reuniones por la pandemia y finalmente vamos a comenzar de nuevo. A favor de hablar con el padre Leo, la próxima reunión para este grupo es el 9 de enero a las 3:30 de la tarde, de 3:30 hasta 5:30. Este grupo es muy importante para ayudar los esposos y apoyarles en la vida matrimonial, de encontrar la gracia del matrimonio entre los esposos. Por favor, de participar en eso. Este grupo también reúne abajo en Ryan Hall. Y también, gracias a todos que participaron en el programa de Árbol de Edad. Por su generosidad, tuvimos la oportunidad de dar un regalo a cada residente del asilo de embajador. Este significa 150 personas. También, todos los niños en las familias que nos pidieron ayuda recibieron regalos por su generosidad. Y también, no tengo la cantidad exacta porque todavía estamos recibiendo donaciones por esto, pero la misión en Tanzania, la misión del Padre Zacarías, nosotros vamos a mandar allá un mínimo de $10,000 para ayudar a las misiones en Tanzania. Muchas gracias por su apoyo en este proyecto. Y y finalmente, feliz Navidad a todos ustedes, de parte de los sacerdotes, de los diáconos, de todo el equipo pastoral, y que el Señor los bendiga completamente. Merry Christmas to all of you from the three priests, from our deacons, from the parish staff, and we wish that the Lord's blessings will be upon you throughout the year. Oremos. Oh. Good morning. Today we're exiting through the east doors, the glass doors of the Plaza, Joy Street. We are not using
beside the north center aisle, and section 4, which is behind the choir, leads by the north aisle. Everyone have a wonderful Christmas. Buenos días a todos. Solamente quisiera mostrarles las instrucciones del proceso de salida para el día de hoy. Las dos secciones de aquí al frente mío van a salir por los pasillos de al lado. Las dos secciones del lado izquierdo van a usar los pasillos de lado. Por favor, el pasillo del centro no lo utilicen, solamente los pasillos de lado. Gracias y feliz Navidad. Señor Dios, que nos ha concedido el gozo de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, haz que después de una vida santa, merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él. Que viva reino con